Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenido a tu canal Lubu Channel, tu canal gaming. Muchas personas pues creo que se quedaron un poquito desilusionadas respecto a que pensaron que yo iba a hablar sobre cuántos puntos ibas a conseguir con respecto a tu vengas y hagas todas estas misiones, ¿verdad? Y las misiones también de historia y todo que te van a dar puntos para poder ir desbloqueando el CG de Kurumi. Y pues aquí lo que dice, ¿verdad? Te van a dar un 50% de chance de hacer un drop 1 y máximo en el story mode, y solo puedes hasta un máximo de 6. 50% de chance también en que story mode daily cap 6, ok. 2 support points each time in the hard mode, ok. 50% de chance to drop 3 support in the daily cap is 18, ok. Esos son de 50% de probabilidad, y aparte tienes que hacer las 3 citas diarias sin olvidarte de ninguna para conseguir 18 puntos, ¿verdad? De esta manera tú vas a poder conseguir pues los puntos necesarios para ir desbloqueando lo que es este unlock Jigsaw, y así poco a poco ir sacando los premios del puzzle que van a ir dando poco a poco, ¿verdad? No te quiero desilusionar, no quiero que pienses mal del juego, pero yo no le quise hablar al respecto porque muchas personas ya lo publicaron en Facebook, en los grupos de WhatsApp, en mi Discord, etcétera. Entonces aquí viene el caso. Esta persona vino, hizo sus cuentas y todo, ¿verdad? Y aquí dice, en Carnival tienes un 50%, en modo historia te darán una moneda por cada intento, 6 monedas como máximo. En hard, 2 monedas por cada intento, 12 monedas como máximo. En modo gel, sí, lo mismo que te dije yo. En las citas te darán 6 monedas por cita, y con tu waifu son 18 monedas como máximo, en total son 54 monedas. Aparte están las misiones del evento, que en total se puede sacar 270 monedas como máximo, ¿verdad? Más de esa cantidad creo que es muy casi que imposible. Entonces, viene el punto siguiente. En total serían 324 monedas, se está poniendo esta persona. Si todo se puede hacer diario, o sea, no tienes que dejar ni una pendiente, en 7 días tendrás 2268 monedas. Es decir, vamos a tener este de aquí, solo los puntos de 2000 puntos. Y para poder conseguir los otros 1000 puntos pendientes, adivina qué es lo que tienes que hacer. ¿Ya lo adivinaste? ¿Ya lo pensaste? Value pack y comprar acá un pase, ya sea 2 de estos, 1 de estos, o ir mixeando entre todos los packs que tienen aquí, ¿verdad? 6488, estamos hablando que tienes que gastar 80 más esto, estamos hablando que, quiero ver, hagamos la calculadora, 5940 más 330, 6270, y son 6400, madre mía, ok. O sea que tienes que comprar uno de estos, tienes que gastar $89 más los 12.99. Vamos a hacer la cuenta aquí. 11.90, estamos hablando que son $103, para ser exactos son 102.98. con esa cantidad de dólares que vas a gastar, tú vas a poder conseguir, eso sí, haciendo todos los dailies, ¿verdad? Todas tus misiones sin perder ni una, para poder conseguir los 3000 puntos. Obviamente tal vez vas a poder perder alguna que otra, porque son 200 puntos extras más en este que te dan 1200, lo cual no está mal, y te está dando un cupón ya para el próximo Dimira Crucita alrededor de Price of Token Packs. Bueno, o sea que esto te va a servir para reducir el 20% de precio de uno de estos, ok. Estamos hablando de que el juego es, este evento es semi pay to win, pues al final a los free to play les van a dar algo, pero a los pay to win les van a dar lo demás. A los de Sweet Win les van a dar estos premios hasta llegar al número 100, ¿verdad? Below 100 creo que somos nosotros. Puzzle Reward, pues obviamente ellos van a poder conseguir el 7, el 8 y el 9. Nosotros nos vamos a quedar, si tenemos suerte, en el 6º. O tal vez, si de verdad hicimos todo religiosamente, el 7º. Es un evento pay to win, tienes el derecho de molestarte, tienes el derecho de enojarte, tienes el derecho de desinstalar el juego así como tú quieres. Creo que desde Neko Kurumi nos dimos cuenta qué tipo de juego iba a ser. Evidentemente no estás pidiendo nada, no es que signifique que no vas a conseguir a la jugadora, a Scarlett Kurumi, si en caso llegara a salir la otra semana, ¿verdad? O sea, ese no hay problema. Ella va a salir su banner, darlo por hecho. Obviamente algunos no vamos a tener los suficientes diamantes para poder lanzarle por ella, entonces lastimosamente pues te va a tocar tenerle paciencia. Y pues ese es el evento, eso es lo que nos dio el juego Crimson Nightmare. Pues espero que lo logres conseguir. Si fuiste pay to win, pues enhorabuena. Consigue todos los premios. Al final de cuentas, gracias a ustedes el juego se mantiene. Eso no lo voy a mentir. Y pues eso sería únicamente en el video. Espero te haya gustado, te haya servido. Y pues no te desilusiones, tú sigue jugando. Como lo puse en un comentario, si no vas a poder conseguir a Scarlett Kurumi, juega con tu jugadora de cartera, o sea, la que estás mejorando. Juega con ella, mejórala, tenla super poderosa y a seguir adelante. Y pues más adelante podrás tal vez a lo mejor conseguir tu jugadora que tú quieres de verdad. Espero también te suscribas si te gustó el video, le des like y lo compartas si te gustó para hacer más en este canal. Muchas gracias por su apoyo. Adiós.